son las elecciones generales más ajustadas de la historia reciente de Brasil, con la presidenta Dilma Rousseff levemente por delante del socialdemócrata Aécio Neves, según las últimas encuestas. Un total de 142,8 millones de brasileños tendrán que decidir entre una Rousseff que promete continuar y ampliar los programas sociales impulsados por su partido y un Neves que propone, entre otras cosas, controlar una elevada inflación y dar un giro liberal para que la economía del país vuelva a crecer. Los sondeos indican que la elección será definida principalmente por la clase media. Vamos ver si el país va a mejorar. Veremos si el país mejora, porque si no, las protestas y la violencia empezarán otra vez. Vamos a ver si mejora. Espero que Brasil resuelva su situación económica y que termine todo este robo para que se reactive el crecimiento del país. El país tiene un enorme potencial de crecimiento. El tema de la corrupción ha sido uno de los puntos centrales de esta campaña, sobre todo a raíz del escándalo de la petrolera estatal Petrobras. Una nueva denuncia señaló que la mandataria y su padrino político, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, estaban al tanto del desvío de millones para financiar el oficialista Partido de los Trabajadores y sus aliados. La presidenta y Lula niegan tajantemente estas acusaciones, que no han sido probadas. Para estos comicios ha tenido que reforzar la seguridad, sobre todo en la ciudad de Río de Janeiro, donde han tenido lugar una serie de ataques contra la policía y enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. Por este motivo, las autoridades han desplegado 35.000 efectivos militares y policiales por toda la ciudad.